Bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos al Renacer Andino. Visiten nuestra página que es www.renacerandino.cl. En esta nueva temporada que es la temporada de Músicos del Norte, dejo con ustedes a los del Recoveco. Bienvenidos muchachos. Alguien me dijo un día que en el juego y el amor siempre hay alguien que pierde, y esta vez no he sido yo. Te puedes matar ya verás que amor como el mío no podrás olvidar. Continuamos con nuestro programa, continuamos con el Renacer Andino. Estamos con los amigos del Recoveco. ¿Y por qué usted aparece en algunas partes algo de disléxico? ¿Ese es como cuánto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el nombre Recoveco y por qué ese término de disléxico? ¿Cuál es la instancia? Bienvenido primeramente al Renacer Andino. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que es Músico del Norte. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En realidad el nombre del Recoveco viene significa entre calle, y en el lenguaje de la cueca siempre se usa mucho el Recoveco por el Valparaíso, Santiago, por esos lugares medio ocultos que hay. Entonces ahí viene el nombre del Recoveco. Ese es. Y por un lado la dislexia. La dislexia es por lo que hacemos, porque lo definimos como nuestro género musical. Es una mezcolanza de tantas cosas que una dislexia. La cantidad de integrantes que en este rato están en el grupo, que son los fijos, por ejemplo.
Siete. Somos siete ahora. Bueno, empezamos siendo cuatro, después cinco, después seis, ahora siete. Oye, y en este caso, ¿cómo complementan la actividad laboral con lo que es la música? ¿Usted se considera vivir de la música o nada más que una pasión? Porque obviamente tienen que trabajar y tienen que subsistir por otros medios. Sí, o sea, lamentablemente yo creo que acá en el norte más que nada no se puede vivir de la música porque no se paga bien el trabajo, pues, entonces por lo tanto hay que trabajar para poder solventar todo lo que hacemos, pues sí. Al final todos tenemos que, bueno, son papás, hay que estudiar, otros ya con sus casas, su auto, todo, así que hay que trabajar. Y somos todos profesores. La pregunta va en cierta manera de poder definir y poder mostrar a la gente la realidad del artista local antofagastino. ¿Existe algún circuito de música donde ustedes se puedan presentar? ¿O no existe un circuito, no existen los locales y tienen que obviamente a través de los contactos poder generar sus actividades? En realidad tu invitación a este programa es una de hace años. La primera que lo han hecho. Ya, por eso te digo todo. No, en realidad faltan espacio, obviamente, yo creo que en todos lados. Acá, por un tema también de políticas de ¿cómo se llama este tipo de centro de pub? Eso, ¿no? Hay problemas para tocar en vivo, y así que a la larga son re pocas las instancias que tenemos para tocar. Y para juntarnos igual, pues ya las pegas de cada uno, que muchos viven de la música en dentro del grupo. Entonces tienen que tocar los fines de semana y para nosotros es muy complicado juntarnos y llegar y tocar en algún lado, porque de repente, como hacemos casi pura música propia, es... Pero el problema que ustedes tienen en los locales como los pubs y lugares que normalmente presentan ese tipo de música, que la amplificación es poca, no hay condiciones idóneas para que se puedan desarrollar arriba del escenario. Claro, igual en Antofagasta hay súper poco, y aparte que el trato de algunos locales, algunos dueños de locales es malo con las bandas. Así que, bueno, igual generar ese espacio a través de los pitutos que uno tiene. Pues, con la gente conocida, bueno, igual nosotros no podemos quejarnos, sí, no podemos quejarnos, pero falta yo creo bastante. Y en el caso que, por ejemplo, mes de septiembre, ¿ese es el mes? ¿Es el mes? El mes. Sí, en realidad el mes cuando
tampoco sin buscar, nos llegan y sí. Siempre nos llaman una semana, dos semanas antes, porque nos llaman papitutos así y nos salvan harto. Mm. Ojalá todo el año fuera así, pero... Legalice.
Continuamos con nuestro programa, continuamos con el Renacer Andino. Recuerden que estamos con el auspicio de esta agrupación cultural que lleva por nombre PAR, quienes son los organizadores de esta Feria Internacional Psicosur, que es la FILSIC, la gente de Escondida, y también la agrupación Renacer Andino en esta nueva temporada, que es la número 6 del Renacer Andino, en las pantallas de varios canales en el cable a nivel nacional. Estamos con la gente del Recoveco y compartiendo con Juan Pablo Lagos y Mauricio Robledo. Preguntarles por los proyectos que son como corto plazo y el proyecto que es como a largo plazo. No quiero hablar todavía de discografía, que lo voy a dejar para un ratito más, pero me interesa saber cuáles son sus proyectos en este rato y lo que sea en el futuro de este grupo. Bueno, proyectos es más que nada grabar el disco, el segundo disco. Y varios también proyectos personales, porque yo creo que ya con eso estamos como chantados un poquito en ese tema, porque ya la gente va a ser papá, mi compadre va a ser papá, así que esta es la mente del grupo. El lamento del grupo. Así que muchas responsabilidades por fuera, dentro de todo lo que sí que estamos como medio chantados en espera del gran proyecto que ya se va a venir el próximo año, si os quiere. ¿Cuáles son los referentes que tiene el grupo? Referentes. Sí. Mira, no, yo creo que muchos referentes. Siempre al grupo, si bien partimos tocando hueca, entonces los referentes más cercanos eran los cuigueros. Después empezó a meter otro tipo de gente, gentuza. Empezó a traer ritmos más tropicales. Al final ahora estamos haciendo algo más relacionado con lo que es la timba, sonido más caribeño. Pero creo que de referente así tenemos, yo creo que uno de los más pegados es Pursuit Vergarabat de Argentina, así es. Y toda la música chilena, obviamente. Yo creo que todos los estilos así como que le meten un poquito al grupo. Por eso es una mezcolanza. Y yo, si yo les pidiera a ustedes definir el estilo que tiene el grupo y a qué le canta. O sea, ¿a qué le canta el Recoveco y cómo defino yo el estilo del Recoveco? El estilo del Recoveco yo creo que es dislexia musical. Por eso es dislexia, o sea, es una forma como de hacer música desordenada. Sí, desordenada. De repente resulta y de repente no, pero es como hacerlo nomás. Sí. Y le cantamos, bueno, en el primer disco, en la ensalada, le cantamos al carrete. Al carrete. Le cantamos al carrete. ¿Ese disco cuántos temas tiene? ¿Cuándo salió? ¿Y dónde la gente lo puede conseguir? El disco salió ya el año 2010. 2011. Ah, mira. Te corrijo. Bueno, que eso fue nuestro momento casi de mayor gloria, porque viajamos a Santiago y todo. La pueden encontrar en YouTube nomás, porque ya se nos acabaron todas las copias. Tiene 10 temas, son puros temas propios. Importante recalcar, el del Recoveco hace un 99% de música propia. Y por internet nomás, pues YouTube, Facebook, Google, Twitter, Tumblr, Flickr, y Cyber Day y todas las anteriores.
tranquilo, no te asaltas. Tanto temprano por la mala pagará. Pasa tranquilo, pasa tranquilo. Quería un poco profundizar en lo que hablábamos recién de las condiciones que tienen ustedes como músicos. Y no solamente me refiero a ustedes como grupo, sino que estoy hablando el conjunto de grupos que existen en Antofagasta. Lo que quiero preguntar, y vamos a entrar, no sé si hay redoble efectos de sonido o no. ¿Es bueno, papá, o no es bueno? Seamos sinceros, y eso da como para poder, por ejemplo, solventar lo que tiene que ver un disco, lo que tiene que solventar con el ensayo. O al final de cuentas, esto es amor al arte, es amor a la música. Por una parte, a nosotros, uno de los auspiciadores también de aquí del programa, también nos, de repente vamos a tocar en la minera y creo que es la mejor instancia donde nos pagan. Uh-huh. Eso pagan bien, yo creo que no, por eso que vienen músicos de Santiago también. Pero sí pagan, a nosotros nos pagan bien. Allá, pero esas tocatas salen así a veces. Claro. Salen todos los meses o no salen todas, siempre. Pero acá en la ciudad hay algunos lugares que pagan bastante poco y otros que no pagan. Y otros que no pagan y otros como que pagan más o menos, pero nunca es suficiente para el trabajo que uno hace. Pero uno tiene que entender que el mercado es así también. Y acá la gente no consume música, por lo menos para nosotros, no consume nuestra música propia. Claro. No consume sí. toda la. Pero ¿existe algún tipo de seguidor, algún tipo de grupo que se alimenta de lo que es la cueca, en este caso urbana o la cueca chora, lo que ustedes más o menos realizan, aparte de lo que ya toda la parte tropical y todo eso? Que nosotros no hacemos cueca brava ni chora, no nos queremos meter en la encasillamos. Claro, porque ese tema es como, tiene toda una tradición la cueca, tiene que tener un respeto. Nosotros tomamos la música de la cueca y la poesía de la cueca, pero no nos sentimos para nada que hacemos cueca brava ni chora ni nada de eso. O sea, hacemos cueca nomás y acercamos un poco a la gente que no le gusta la cueca, ya, no la conoce. Ese es como el acercamos. El público siempre, el universitario es el público como que siempre nos sigue constantemente. ¿Engancha en ese instante? Sí, engancha harto con la cueca. O sea, podríamos decir que el trabajo fuerte vendría siendo cuando ingresan o tienen actividad los universitarios y septiembre. Exacto. Sería como el marco. Claro, septiembre y las fiestas mechonas son. ¿Y viaje, muchachos? ¿No? ¿Gira? ¿Han tenido la oportunidad de recorrer con la música a otros lugares de Chile, por ejemplo, a otros lugares? Sí, pero son puros eventos privados, matrimonios que nos llaman para afuera, por acá cerca, no sé, en Santiago, por acá cerca. No, pero en Santiago una vez nos invitaron los chiquillos de los Porfiados de la Cueca, que son un grupo que nosotros seguimos y también son nuestra influencia. Por fin a la hueca nos invitaron a algo que se llama anti-Halloween, que lo hacen justo en el día de Halloween. Pues un anti-Halloween, entonces se hacen cuecas, hacen música local y todo. Como un poco de protesta por ese movimiento tan yankee. Halloween. Podríamos decir que en cierta manera lo que les puede pasar a ustedes es directamente lo que le pasa al, yo diría casi el 99% del grupo antofagastino, la difusión. Exacto. Estamos trabajando en eso. Yo creo que es importante eso de poder mencionarlo y eso hablarlo con los demás grupos que podemos, como Renacer Andino, tener una instancia de poder hacer difusión de lo que ustedes realizan. Uh-huh. Difusión en todo el país. Vamos los dos.
conociéndolo. Suelta ese cuerpo moreno que el ritmo te lleve y nos vamos los dos. Vamos por el mundo entero bailando, soñando, conociéndolo. Sabe bien, no puede escapar. Cuando cae el ritmo no te deja tapar. Si me miras otra vez perderé la cabeza. Continuamos con nuestro programa, continuamos con el Reino Serandino. Gracias por su sintonía y queremos agradecer a la gente de PAR, a la gente de Filsic, también Reino Serandino y por supuesto Empresa Minera Escondida que nos apoya con esta actividad. Me comentaban ustedes fuera de cámara que tenían un premio, ¿no? Ya habían recibido un premio. ¿Y qué premio es ese, muchachos? El año pasado tuvimos la sorpresa de ser nominados a Mejor Banda popular, local o regional, por los premios Linterna de Papel que entregó el Consejo de Cultura. Genial. Pero ya nosotros nos mandaron la postulación, pero no sé quién habrá ahí. ¿Quién nos habrá mencionado? Eso es libre, sí, claro. Claro, eso es libre. Exacto. Y nadie nos postuló a nosotros y en realidad nos dieron el premio a Mejor Banda. Ganamos el premio. Porque la gente subí que es como una especie de copihue de oro, ¿no? Ajá, sí, pero de un poquito más serio. Un poquito más. Pero así como el Altazor. Pero como de Antofagasta, claro, de la región. Es importante que también lo reconozcan a través y en esta ciudad que somos casi 600 mil personas. Para nosotros fue como el premio, el mejor premio que nos han dado, porque en realidad fue un premio de la gente. La gente nos dio su premio. O de lo entendido en realidad para nosotros. No, nosotros no nos metimos ahí, como otra instancia que hemos ganado premio, pero es porque nosotros hemos participado, cosas así. Y entiendo también que tienen un proyecto pendiente, un proyecto que se les viene encima. Quisiera ahí ahondar un poquito de esa actividad y que también va a llevar a buen término, a buen puerto, lo que es su segundo álbum. Sí, hay un proyecto, una idea que viene de México, creo que se llama Ideame, que es una página donde se postulan varios grupos para que la gente pueda comprar el disco antes de ser producido. Entonces, con eso ayuda a la banda a producir el disco y después, obviamente, le llega su copia con un regalo, o sea, tiene alto ítem de precio. Entonces, queremos ver la posibilidad de poder trabajar con ese mecanismo para poder recurrir, o sea, para tener los recursos para poder grabar el segundo disco. El segundo. Queremos que sea ¿Tiene mucho nombre ya el disco? No, podríamos hacer un concurso. Póngale nombre al disco. De muñeca.
bonita, de figura esbelta, cintura perfecta, de coqueta presencia, risueña decencia, toda una princesa. La envidia tú eres de toda la fiesta, la válida reina. Tú, suave como la seda, los hombres pelean por tenerte cerca. Conquistar tu mirada es una proeza, me matan de pena. Eres la más decente entre toda esta gente, me hace suspirar. Jenny, eres la más bella de las flores que hay en todo este jardín. Jenny, aunque tu nombre no tiene brillo, tu cabello y tus ojos sí. Como tú no hay otra que te gane, que te iguale ni que vuela a ti. Jenny, my Jenny, mi boca, mi cuerpo y mi mente pregunta por ti. Jenny, eres la más bella de las flores que hay en todo este jardín. Jenny, que tu nombre no tiene brillo, tu cabello y tus ojos sí. Jenny, como tú no hay otra que te gane, que te iguale ni que huela a ti. Jenny, my Jenny, mi boca, mi cuerpo y mi mente pregunta por ti.
chica ultravioleta. Que se quema si no usa bloqueador. Es la chica ultravioleta. Que se quema si no usa bloqueador. Es mi chica ultravioleta. Que se quema si no usa bloqueador. Es la chica ultravioleta. Que se quema si no usa bloqueador. ¿Por qué será que me dicen que es muy peligrosa? Y que más que se la toca, yo de ella no me quiero enamorar. ¿Por qué será que es un cuerpo cubierto de rosas? Todo aquel que la toca, yo de ella no me quiero enamorar. Es la chica ultravioleta. Que se quema si no usa bloqueador. Es la chica ultravioleta. Que se quema si no usa bloqueador. Es mi chica ultravioleta. Agradecer su tiempo, quiero agradecer que aceptaran este desafío de poder estar tocando en vivo nuestro programa El Éxito del Mundo. Espero que este nuevo proyecto que se les viene encima sea, que como le digo yo, llega a muy buen puerto. Tengan paciencia, bueno, sí, cada uno es un profesional en su área y esto lo toma como... Sí. Como una pasión, yo creo que es la pasión de la música y sobre todo lo que ustedes realizan. Exacto. El éxito total y gracias por estar creyendo en lo que es el Renacer Andino. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que esta es una iniciativa maravillosa. Y bueno, agradecidos totalmente, la buena onda, la disposición, la invitación, también. El profesionalismo que hay acá. Muy buena iniciativa y estamos muy agradecidos de verdad por habernos invitado a ver, entre tantos grupos que hay acá, haber escogido a los más ricos. O sea, gracias, muy bien. Claro, a los más grandes. A los más grandes. Muchas gracias, Ramón. Yo siempre tú nos invitas, nos tienes presente en cada proyecto, igual como Filsic el próximo año y tantas cosas que tú nos vas a invitar. Como Filsic Cuba, Lima. No, todas esas cosas, claro, que tú nos vas a invitar y vamos a ir felices. Todo por el mismo precio. Todo por el mismo precio. No, obviamente, usted tiene un precio especial. No, pero muchas gracias por la invitación. Esto fue, bueno, igual para nosotros tratamos de preparar algo. Algo ahí más o menos entre lo que pudimos preparar, pero fue, nos tiramos a la piscina contigo. Son parte de esa última parte. Quiero agradecer y obviamente de parte del equipo que trabaja fuera de cámara, un gran aplauso a todos. Sí, sí, sí. Ah.
fuerza, pachorra, copete y bala. Porque estoy, arriba la pelota. Porque estoy, arriba la pelota. Si no quiero subir al cielo y poder bajar, una escena de triunfo y no parar de gozar. Si ganamos la victoria, sería el tablón. No es un llanto, ahogaremos. Porque estoy, arriba la pelota. Porque estoy arriba la pelota. Si no quiero subir al cielo y volver a bajar, una estrella de triunfo y no parar de gozar. Andino en este nuevo proyecto que lleva por nombre Músicos del Norte, tiene que ver con la agrupación PAR, que ustedes también han participado en la actividad de Filsic, y por supuesto también con Minera Escondida, la cual nos está apoyando en esta actividad. Queremos agradecer no solamente a gente de Tofagasta que tiene, nos da su sintonía, sino que la gente de Calama y a lo largo de todo Chile a través de los canales UV de BTR. Así que un fuerte aplauso para ustedes, muchachos, que son de Tofagasta, el Recoveco.